Estes cues no desesperen perquè saben que van a un viatge motivador. A primera hora del matí han eixit cap a Lourdes l'expedició a la cantina amb 270 persones entre malalts i cuidadors. Esperen arribar a Lourdes esta mateixa vesprada i tornar amb les piles carregades. Si tú te vas a Lourdes, todos los problemas que tienes se te quitan de repente. Porque vamos a desconectar un poco de esta vida tan ajetreada que tenemos todo el año y vamos allí a pasar 5 días lo mejor posible que podamos. En l'expedició viatgen persones de tota edat i condició que s'han plantejat les seues pròpies expectatives. Vamos a llenarnos de paz, a cargar las pilas y a contagiarnos de la esperanza y la alegría que hay allí. Ayudamos a los enfermos, les ayudamos a que vayan a visitar a la Virgen de Lourdes, a Lourdes. Hacer este viaje para ayudar a las personas mayores juntas, pues es bonito. Este viaje vengo al grupo de oración para pedirle fe y para pedirle a la Virgen que nos dé sus virtudes. Dicen que la Señora te llama y es verdad, ¿eh? Cuando llega la hora no lo pueden explicar la cosa que siente. Avui recorren els 800 quilòmetres que separen Alacant de Lourdes per a passar uns dies de recolliment per a compartir i ajudar els demés. Que estos 5 días sean algo especial para los enfermos, que muchos de ellos pues es la única salida que hacen y un momento que viven muy agradable. Con que cuando volvamos alguno nos diga que bien lo he pasado, nos conformamos y es un trabajo bien hecho para nosotros. Lleva dos operaciones del corazón, una embolia, una trombosis, ahora esto. Y yo como la quiero mucho, al fin del mundo la llevo. A Lourdes totes les persones van amb una llista de peticions en la ment i amb una agenda de plans a complir. De que me vayan y rezar a la Virgen todo lo que pueda. Pues que tengan trabajo, principalmente mi hijo, y se le arreglen las cosas a mi yerno. Si viene un milagro, bienvenido que venga, porque no vamos a decir, oye, que no vengas. I els que així es queden, a la volta, també tindran la seua recompensa. Me han encargado una vela grande que ponga por una familia, y regalitos pues para los de Cáritas, que ayudo a Cáritas.